Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan desde nuestras redes sociales a través de la fanpage de Ensanar EPS. Hoy traemos un conversatorio sobre el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas, un día donde vamos a conmemorar, vamos a hablar un poco más de lo que son estas patologías y para ello hemos traído una invitada muy especial que nos hablará acerca de la atención en las rutas de atención para la salud de estas patologías que son las enfermedades huérfanas. Para este conversatorio hemos traído una invitada especial, como lo es la doctora Alicia Constancia Cañón, médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en salud, en administración, en gerencia de sistemas de gestión de calidad, gestión de riesgos en salud, gestión clínica en acreditación en salud y alta gerencia. La doctora cuenta con una amplia experiencia laboral en diferentes instituciones reconocidas del país y ha participado en proyectos importantes sobre temas normativos sobre estas patologías y también los regulatorios de sistema en nuestro sistema de salud, dándole la oportunidad a estas patologías para que nos demos a conocer o las demos a conocer porque como trata su nombre, son enfermedades huérfanas y ya muchos, o bueno, pocas personas, la verdad, conocen un poco más sobre este tema. Le damos la bienvenida a la doctora Alicia Constanza para que iniciemos con nuestro conversatorio. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer poder estar hoy aquí hablando de este tema tan importante y muchas gracias por la invitación. Listo. Bueno, para las personas que desean hacer preguntas o algo, mientras que la doctora da, digamos, su tema, el tema que es el tema de las enfermedades huérfanas, en nuestra caja de comentarios, ahí podrán hacer las preguntas sobre, digamos, la temática que va a tratar la doctora Cañón. Y al terminar el conversatorio, daremos unos espacios para responder estas preguntas. Listo. No sé por dónde quiere empezar. Hoy, valga la redundancia, hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas y le quería preguntar, como tal, las enfermedades huérfanas, digamos, ¿a qué patologías corresponde? Porque si son enfermedades huérfanas es que la verdad no tenemos mucho conocimiento sobre ellas. Bueno, algunos la llaman enfermedades huérfanas o enfermedades raras. Incluso dentro de ellas hay unas denominadas como ultra raras. Y es patologías que se presentan muy poco en la población, pero que implican un esfuerzo muy importante para ser atendidas, tanto en costo como en la especificidad que se requiere de su atención. Existen diferentes conceptos de su estimación. Para Colombia es una en 5.000 y para ultra raras es una en 7.000 personas. Bueno, continuemos. Vamos a dar algunas cifras y por qué es importante revisar estas patologías. Esta es una estadística mundial que se dio hace poco y que nos demuestra que en general en el mundo el tiempo promedio que toma una persona de una enfermedad rara para recibir un diagnóstico preciso es alrededor de 4.8 años, porque precisamente como no es una patología que la maneje todo el mundo, pues se hace difícil su conocimiento y además porque dependiendo de los países pueden variar el número de enfermedades huérfanas. Como dato curioso, aquí en Colombia hemos hecho ya una depuración y existe ya una, digamos que una sistematización y una determinación de cuántas patologías huérfanas tenemos. Pero eso puede variar en cada país. Continuemos, por favor. Bueno, este es simplemente una presentación de presentar mi experiencia a lo largo de 22 años. Si no constituye una legal o de salud, si no se recomienda que ustedes la tomen dentro de sus equipos asesores. Siguiente. Miremos los antecedentes. Colombia está basando desde hace tiempo su modelo en la triple meta y antes de que muchos me digan vamos como en la sexta, pienso que este es un reto porque estas tres decisiones que planteamos aquí, que es la salud de la población,
la experiencia de la atención y un costo per cápita justo, nos hace llevar y abocar a que cada decisión en salud esté en ese contexto. Y yo diría que hay una que es la atención centrada en paciente, que es la que nos va a permitir que todos los esfuerzos de asegurador y prestador sean recibidos por esos usuarios que son los que en últimas van a calificar lo que, los esfuerzos que están haciendo las demás entidades. ¿Qué implica esa triple meta? La salud de la población es llegar a comunidades y organizaciones centrados en prevención y bienestar. Y es que estas poblaciones son raras, como su nombre lo dice. No tenemos una atención, no todo el mundo las tiene esa patología en su cabeza, porque son de difícil diagnóstico. También requieren en muchos temas especificidad diagnóstica o un equipo multidisciplinario que pueda llegar a esa conclusión clínica cuando no existe una prueba. La experiencia de la atención, y es que buscamos que a través de rutas y de estos mecanismos podamos proporcionar una atención centrada en el paciente de una forma segura, oportuna y con todos los requisitos que nuestro sistema nos trae. Además, a un costo per cápita. Aquí es reducir o controlar el costo por usuario, porque efectivamente todos los sistemas del mundo tienen unos recursos finitos y esa población debe moverse dentro de ese marco, optimizando de la mejor manera los recursos. A nivel mundial, no todo el mundo, y es importante recalcar, no todo el mundo tiene visibilizadas las enfermedades huérfanas. Colombia, en Latinoamérica, hay países que ya están, que tienen, digamos, avances en normativos y de cobertura de estas patologías, y Colombia es uno de los líderes en este manejo. Siguiente. Revisemos un poquito cómo fue nuestra política, cómo ha avanzado y cómo es el enfoque, porque para estas patologías se requiere tener todo este conjunto de acciones para poder lograr que definitivamente esos usuarios reciban la atención que necesitan. El primero es un tema de marco estratégico, donde se hace la identificación y donde tenemos que fortalecer un poco el tema en la atención primaria en salud, porque desde allí pueden identificar, a veces los pacientes presentan cuadros clínicos no tan claros que pueden hacer que su diagnóstico se demore o que se confunda con otras patologías. Por eso es importante estar interrelacionados con las atenciones primarias. También es importante facilitar que la familia y el mismo paciente tengan la corresponsabilidad y el autocuidado de las recomendaciones que el equipo médico les vaya a dar. Para el asegurador, una gestión integral de riesgo y es disponer los recursos para poder impactar ese servicio en salud. Y un enfoque diferencial, y es como estas poblaciones son escasas, hay casos de patologías que incluso ultra raras a nivel mundial no se tienen sino mapeados 7 o 10 casos. Y aquí llamo la atención, a nivel mundial, 7 casos. Hacer análisis sobre 7 pacientes no es lo mismo que hacer análisis sobre de pronto patologías que son mucho más frecuentes como la hipertensión o la diabetes. Esto implica esfuerzos para los gobiernos, para los gestores farmacéuticos, para los aseguradores y para la prestación. Nuestro sistema en el marco operativo tiene un modelo MIAS y las RIAS, que son donde vamos a centrarnos más adelante, que es la coordinación de actores para garantizar esa tan anhelada integralidad de atención. Siguiente. Y uno tiene que hacerse una pregunta de por qué ajustamos antes el sistema de salud, porque una de las dificultades operativas era el tema territorial. Nuestro anterior modelo, que era el MIAS, tenía una brecha de desarrollo en los territorios. Con el MAITE, que es nuestra nueva o el modelo vigente que tenemos, se generaron acciones para poder tener un marco más territorial que se ha ido desplegando a lo largo de estos años y que plantean acciones de fortalecimiento en el territorio para poder garantizar que los aseguradores, los prestadores y todos los involucrados en la atención puedan garantizar esa atención en el territorio. Con respecto a los modelos, nosotros lo que hicimos al contrario en el país, al pasar del modelo anterior a este, fue ampliar la cobertura, ampliar la visión y poder tener
un tema de mayor objetivo, y eso es lo que nos da las líneas de atención del MAITE. Todo lo que teníamos en el modelo anterior pasó a este, y una de las prioridades que se le ha dado desde entonces, aún más de la que ya tenía, es a las enfermedades huérfanas. Continuemos. Miremos el contexto normativo actual de lo que es la RIA y de lo que es un poco el marco en que nos estamos moviendo. El MAITE busca enfatizar la coordinación de agentes, usuarios y actores, garantizar la cobertura y el acceso para garantizar y generar mejores resultados. Muchas de estas patologías no tienen cura, pero sí podemos dar un mejor resultado en salud y propender por garantizar o por mejorar la calidad de vida de los usuarios a través de los tratamientos que se van a instaurar. El MAITE tiene unas estrategias diferenciales de atención, que ya las vimos, de riesgo, de territorialidad, que constituyen el modelo integral territorial llamado MAITE. Las líneas de acción, nuestro sistema busca interactuar con otras, no solamente en salud, sino a través de la prestación, los enfoques diferenciales, la articulación intersectorial, garantizar el tema de financiamiento. Muchas de estas patologías están cubiertas a través de presupuestos máximos y sus medicamentos y tratamientos están cubiertos ahora a través del sistema mediante esta fuente de financiación con la que contamos ahora. Siguiente. Nuestra política de atención integral cambió cuando cambiamos a MAITE. ¿Y qué es lo que busca esta política? Que todos los enfoques, las estrategias, los recursos estén centrados en el usuario. Y ese es un cambio interesante que se dio con la entrada de la ley estatutaria, con la modificación del modelo de atención, y se busca que todos los actores estén que intervienen en estas atenciones estén coordinados para garantizar que todos los esfuerzos que se realicen estén cubiertos en cada uno de los momentos de la atención. Desde el momento de la atención primaria, pasando por el diagnóstico, el tratamiento, e incluyendo todos los temas de rehabilitación, paliación e incluso la muerte digna, en todas las condiciones de calidad que nos pide el sistema. ¿Qué nos busca en el tema de atención primaria? Es garantizar los servicios de salud, la gestión de salud pública, que es todo el tema de identificación precoz, la participación social, comunitaria y ciudadana, porque además en este país ya tenemos identificación de algunos focos de estas patologías, como es que se dan a través de los seguimientos epidemiológicos, como en el caso del suroccidente, donde la drepanocitosis es un problema, está considerada como enfermedad de huérfana, morquio en el eje cafetero, la enfermedad de Huntington en la costa, y eso hace que ese primer nivel de atención lo tengamos que preparar, lo tengamos que enseñar de cómo hacer una identificación precoz para activar todos los servicios donde se va a recibir de todo el tema y de todas las patologías que están consideradas en el país, que además les cuento que fueron actualizadas recientemente el listado de todas las enfermedades consideradas como huérfanas en el país. La estrategia de gestión integral de riesgo, que es articular los actores para que todos los momentos de la atención estén cubiertos, para garantizar que se haga también modelos preventivos y predictivos, porque, por ejemplo, ya algunos de los ejemplos que les mencioné ya tienen todo un análisis epidemiológico. Estos trastornos genéticos incluso tienen el efecto fundador, y es que identificaron desde hace mucho tiempo a través de quién llegó esa enfermedad y cómo se ha diseminado. Y eso hace que si uno tiene dentro de un asegurador presencia en esas poblaciones, pues ya tenga, digamos, que una alerta de que ahí se puede presentar ese manejo. El enfoque de cuidado de salud, y es que aparte de poder tener todas las estrategias clínicas, es importante que la familia, el usuario y la comunidad pueda
identificar, pueda estar alerta a las recomendaciones médicas y entenderlas para así poder garantizar que se pueda garantizar un mejor resultado. Y el enfoque diferencial de derechos, y es que este es un tema que trae nuestro modelo, y es que no solamente es garantizar la atención a la población general, sino a este tipo de poblaciones que por tal vez por su número antes no se visibilizaban como se visibilizan ahora y que nos ha permitido generar modelos de atención para poder garantizar que se manejan adecuadamente. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué son las RIAs y cuál es su objetivo? Son herramientas que integran las intervenciones individuales e integran a todo, valga la redundancia, los integrantes del sector, de acuerdo a cada uno en el rol que compete, en los ámbitos territoriales, y garantiza que los diferentes grupos poblacionales tengan acceso a los servicios de salud, sobre todo estas patologías que requieren en la mayoría de los casos una alta especificidad técnico-científica para su atención. El objetivo de la RIA es regular condiciones necesarias para asegurar esa integralidad y para hacer que personas y familias puedan gozar de esa atención efectiva y que también los aseguradores, los gestores se coordinen para poder garantizar un mejor resultado en salud. ¿Cuál es el contenido de las RIAs? ¿Desde dónde viene? Tiene que tener acciones de gestión en salud pública que la mayoría están enfocadas a identificación precoz. Ahí debe haber una relación importante entre red complementaria y unidades de atención primaria para poder dar el soporte. Mejor aún si tenemos centros de excelencia en el manejo de ciertas patologías. Las intervenciones colectivas, y es cómo se hace, porque hay unas actividades de detección, de monitoreo, las intervenciones que hace el asegurador a través de promoción y prevención, identificamos hechos claves o hitos de atención que nos van a permitir garantizar que el prestador, que sí se dé la atención efectiva, y muchos de ellos pueden ser clínicos o administrativos, y eso va a hacer que si los identifiquemos, garanticemos que efectivamente se dé esa continuidad de atención. No solamente tenemos que garantizar esa atención, sino indicadores de seguimiento y evaluación. ¿Para qué? Para saber si estamos haciendo las cosas bien. Aquí se monta todo un ejercicio y eso hace que podamos mirar si efectivamente cuando tú te monitoreas puedes saber si efectivamente estás funcionando o no y tomar los correctivos necesarios. Y además define unos responsables sectoriales. ¿Cuáles son esas características de las RIAs? Deben describir unos elementos clave de la atención basada en la parte clínica, en las mejores prácticas y en también tener en cuenta las expectativas de los usuarios. Esas expectativas deben estar dentro de un marco razonable y ajustadas a las normas técnicas y a la normatividad y regulación colombiana. Permiten una integración organizada de toda la secuencia de la atención, fortalecen la comunicación entre los diferentes integrantes y de cara al usuario, facilitan una identificación apropiada de recursos, de infraestructura, financieros y de incluso centros de atención donde se pueda garantizar esas atenciones. Y además, hace que puedan unificar resultados y que se pueda lograr esa simbiosis, esa unión entre lo que se hace en la atención primaria y un centro integral de atención o un centro especializado de excelencia. ¿Cuántos tipos de RIAs hay? Hay tres. La de promoción y mantenimiento de salud que va por curso de vida, que es obligatorio y que todos los aseguradores del país deben tener, digamos que toda la gente que tiene afiliada en esa ruta. La de grupos de riesgo, ya el país está trabajando algunas como diabetes, hipertensión y las llamadas de atención específica, como es el caso de las enfermedades huérfanas. ¿Por qué? Porque estas enfermedades en general tienen características muy particulares que hacen que se tengan que identificar de una manera especial porque no se pueden meter de pronto con o aunar a otras patologías por, uno, por su rareza, dos, por todas los exámenes especializados y por el equipo interdisciplinario
y técnico-científico que se requiere para controlar esa tensión. Veamos algunas consideraciones generales de lo que trae una RIA. Lo primero que tenemos que garantizar es tener una caracterización. Eso implica conocer dónde están ubicados los pacientes, cuál es su contexto social, a qué curso de vida pertenecen. Aquí hay una estadística y es que en promedio en el mundo la identificación de estas patologías huérfanas se da entre los 25 y 30 años. ¿Cuál es el reto mundial a que lleguemos a identificarlos más precozmente? Colombia en eso es pionero, ya que tiene unos, está haciendo unos tamizajes que nos van a permitir identificar algunas de las patologías desde el momento del nacimiento. Y eso va a hacer que podamos tener tranquilidad y poder hacer un abordaje mayor, porque entre más precoz se identifique la patología, mejor podemos darle o podemos darle más alternativas. El contexto epidemiológico y es qué patologías adicionales presentan, cuál es la mortalidad, grupos de riesgo y patologías, los costos también, porque lamentablemente todos los sistemas de salud, no solamente de Colombia, sino del mundo, tienen recursos finitos y debemos buscar utilizar de la mejor manera y más razonable el uso de los recursos disponibles. Y esto hace que mapeemos poblaciones especiales, como es el caso de este grupo de enfermedades. ¿Esto a través de qué se hace? De las líneas de intervención en salud y de la planeación de la atención en salud, que es coordinar cómo se hace la identificación. A veces puede ser desde la unidad de atención primaria, puede ser desde un servicio de urgencias, puede ser desde un centro de excelencia por algún tema específico o un centro especializado. Y estos eventos están contemplados en los monitoreos de evento alto costo. ¿Qué es importante? Saber dónde los tenemos ubicados. Este corresponde a un ejemplo de cómo deberíamos tener y cómo los aseguradores e incluso los prestadores deben conocer cómo están localizados. Les mencioné al inicio de la charla que tenemos focos ya identificados. Huntington, el municipio se llama Juan de Acosta, donde existe una alta incidencia. Incluso ustedes creo que han visto algunos especiales de noticias donde se ha colocado y es un evento real en ese municipio. Está, como les mencionaba, Morquio en el eje cafetero, y así podemos identificar para poder de entrada, si hacemos presencia en esa zona, poder revisar si efectivamente, en el caso de los aseguradores, tienen esa patología a tratar dentro de su población afiliada. ¿Cómo intervenimos la patología? Lo que debemos hacer es buscar una identificación precoz, y es cuando el paciente esté, comillas, sano. Ahí, ¿qué pasa? Que todo es prevención primaria. Es buscar a través de la identificación, de la prevención y de la detección precoz que existan algunos síntomas. En algunas patologías son muy diversos, son muy dispersos y no dan un diagnóstico real. Por eso también la demora. También los podemos encontrar a través de un evento que no necesariamente es directamente de la patología, sino puede ser por un hallazgo incidental, por un evento diferente. Puedes entrar tal vez por una fractura, pero al hacer los análisis se dan cuenta y ahí también se pueden detectar estas patologías. Y ya se debe destinar una red, que es cuando el paciente ya tiene el diagnóstico, ya se considera una enfermedad crónica, hacer todo el manejo y el ingreso a modelos de atención con las especialidades, con los recursos, con las ayudas diagnósticas y el tratamiento que puede ayudar a disminuir los riesgos y el impacto en salud de estas enfermedades. ¿Qué debe hacer uno? Identifica, como les mencioné anteriormente, el alto costo, las enfermedades raras. Aquí pusimos dos ejemplos, SHUA y HPN, que son dos patologías huérfanas. Y una vez tengamos esto, hay que empezar a hacer la ruta de cómo gestionamos la red, cómo unimos la atención primaria con la red complementaria, si es posible tener centros especializados. El país ya está con muchas de las clínicas y de centros especializados certificando el manejo en estas patologías que requieren un manejo importante. Y en los casos donde no existan estos centros de excelencia, alineando otros actores para que la atención se dé de manera organizada.
Adicionalmente, ¿cómo operativizamos una RIA? Porque uno dice, hasta el momento hemos hecho todo un manejo metodológico, un marco. Lo primero es administrar el riesgo, gestionar la patología y los cuidados, buscar la atención integral, gestionar gestión integral de las tecnologías en salud, que normalmente aquí son medicamentos, y hacer un seguimiento continuo, porque este puede ser el primer inicio, pero cada día ustedes saben que están saliendo nuevos medicamentos, nuevas tecnologías en salud que pueden coayudar al tratamiento de estas patologías. ¿Qué hacemos en cada uno? En la administración de riesgo, lo primero que hacemos es un listado de pacientes, que la idea es identificar cuál es la base clínica. No todas las enfermedades huérfanas, o sobre todo las ultra raras, no tienen guías clínicas, sino que nos movemos por consensos, porque son, valga la redundancia, tan raras que aún no, apenas están identificando algunas. Una vez se tiene identificado el listado, cómo se va a hacer la intervención de riesgo, la guía definida o el consenso, se determinan unas actividades mínimas, se revisan qué especialidades o servicios intervienen, qué medicamentos y qué ayudas diagnósticas y terapéuticas se requieren, y ahí se programa la atención integral buscando una red que cuente con la mayor cantidad de servicios. No en todas las ciudades del país contamos con este tipo de centros de excelencia, pero sí ya el país ha entrado en ese curso, y en, al menos en las ciudades capitales, ya existen programas de algunas patologías que ya se están formando para poder garantizar la atención de las mismas. La gestión integral de las tecnologías, para nadie es un secreto que los medicamentos son bastante costosos en estas patologías. Cuando tenemos identificado claramente desde el punto de vista clínico, cuándo se debe usar el medicamento, cómo se hace el abordaje, ahí pactamos cómo se hace el ejercicio para poder utilizar el recurso que se va a invertir en esos medicamentos de manera adecuada. Y lo último es un seguimiento continuo. Cada día la investigación en salud va avanzando, existen nuevas tecnologías, nuevos manejos, y tenemos nuevas opciones que nos van a permitir hacer el ciclo PHBA y actualizar este mecanismo para mirar mejores opciones para nuestros pacientes. ¿Qué tiene? Y aquí les presentamos un ejercicio que se hizo, que en este momento lo tiene el ministerio, se hizo en el 2020, se entregó en el 2021, y son las primeras RIAs genéricas de síndrome hemolítico urémico atípico y de HPN, que es otra patología huérfana, que son las dos primeras con las que cuenta el país para poder tenerlas como base del tratamiento de estas patologías y para otras enfermedades huérfanas. ¿Qué tiene estas matrices? Tiene unas generalidades que contextualizan cuál es la población objeto y cómo se identifica, una descripción general de la RIA, es decir, qué hace el asegurador, qué hace el prestador primario, qué hace la red complementaria, qué otras actividades se deben tener en cuenta, y ahí están también identificados las actividades de gestión y monitoreo, porque esto es de seguimiento continuo, esto no es de simplemente abordar inicial y dejar, sino hacer un seguimiento permanente. También se identifican los hitos generales o indicadores con los cuales vamos a saber si estas acciones que planteamos son efectivas o no. Y hay un flujo de atención, perdón, que es importante porque las aseguradoras y los prestadores pueden darse una idea, porque está basado en un modelo asistencial que les puede orientar a manejar este tipo de patologías. Hablemos de las generalidades. ¿Qué debe tener la RIA? Un objetivo, el alcance de la población objeto, unos criterios de inclusión o exclusión de la cohorte, la categorización del riesgo, una definición de atributos con los que nos vamos a medir y el cumplimiento de la normatividad. Este es un ejemplo de lo que tenemos en el objetivo para la RIA genérica, esta es la de HPN, donde se brinda el alcance, cuáles son las actividades, e incluso dentro de la matriz general está los diagnósticos por CIE10, de los cuales podemos hacer directamente relación, o los que pueden darnos, porque como estas enfermedades son tan raras que nos pueden generar alguna confusión y los cuales tenemos que hacer seguimiento para descartar o confirmar el caso.
Existen unos criterios que normalmente son asociados a las fuentes, el reporte así vigila, casos notificados por asociaciones de usuarios que ahora son muy importantes y hacen gestión y colaboran en el tema, casos identificados en autorizaciones o en referencia de los aseguradores, y así definimos unos criterios de los cuales traemos aquí algunos para que se pueda, cada organización verifique a cuál le va a dar prioridad. En el caso de las patologías que nos ocupa hoy, la patología de síndrome hemolítico urémico es una patología que es de condición severa, aquí no hay categorización, es un diagnóstico de exclusión. Normalmente y lamentablemente, esta patología la detectamos en las unidades de cuidado intensivo después de hacer múltiples diagnósticos porque no es fácil llegar a esta conclusión. En el caso de la HPN, tenemos tres categorías, la subclínica donde no se requiere medicamento, la clásica donde se incluye el medicamento y la que ya detectamos con complicaciones. Este es los atributos que definimos, la mayoría están basados en los atributos del sistema de gestión de calidad y del sistema de salud para cual hacemos y monitoreamos los indicadores. Definimos la normatividad, este es apenas un ejemplo de las normas que tuvimos en cuenta para su realización y que adicional a dar una oportunidad de manejo para aseguradores, prestadores y demás intervinientes, pues dan un marco de cumplimiento a la normatividad vigente en Colombia. La descripción general de la ruta nos describe por actor qué debe hacer cada uno y cómo se interaccionan y dan unos tips acerca de cómo se interacciona un actor con otro. ¿Qué debe hacer? Y están marcados unos hitos que son los que debemos garantizar. Por ejemplo, en el caso del asegurador y de la atención primaria, uno de los temas es identificar el momento de confirmación de diagnóstico para hacer el reporte de caso y poder activar, por ejemplo, el tema de formulación a través de MIPRES. Lo mismo en red complementaria y cómo va a ser la interacción de la red primaria con la red complementaria y en la integralidad cómo se va a hacer el soporte de la rehabilitación, porque lamentablemente estos pacientes ameritan todo un manejo multidisciplinario, no solamente médico, sino de atención paramédica que requiere especial atención y donde buscamos que se dé la mayor integralidad. Determinamos unas actividades de monitoreo y gestión que van a facilitar que no simplemente sea un esfuerzo de un tiempo, sino que en el tiempo se perpetúe para que podamos garantizar el resultado. Dejamos indicadores administrativos, unos son clínicos, otros administrativos, que nos van a permitir saber si el programa funciona o no funciona y poder hacer el monitoreo y llegar a acuerdos con los intervinientes para cumplir las metas trazadas. Aquí lo mismo, estos indicadores clínicos y administrativos van a redundar y si ustedes recuerdan al inicio, si yo tengo una buena prestación, disminuyo el tema de desperdicio en salud, garantizo cómo saber el tamizaje, cómo saber cómo actuar dentro de la cadena de atención, también voy a hacer un tema de costo razonable por usuario. Y esto nos va a permitir monitorearnos para poder llevar y actualizar a prestadores. Y por último, la ruta, que es todo lo que hemos hablado a continuación, trasladarlo a una ruta con unos hitos. Ustedes ven aquí unos puntos naranja y unos puntos verdes, que son puntos, son los hitos de atención y los hitos administrativos que hacen que generen alertas a los diferentes actores para saber dónde deben concentrarse porque ese punto implica que si no se cumple, se para la atención. Y eso hace que tengamos una atención organizada con unas alertas que nos disminuye ese manejo. Uno dice, ¿por qué hacer semejante desgaste? Porque puede sonar un poco complejo su realización. Y existen unos beneficios. Lo primero es la satisfacción y experiencia del usuario, pues realmente cuando organizamos la atención a través de esos flujos, toda la atención que está centrada en él va a ser percibida por él, que es lo importante.
Y eso disminuye trámites administrativos, disminuye los tiempos de tamizaje, de diagnóstico y de tratamiento que van a redundar en un mejor resultado en salud. Mejora el acceso a los servicios de la población, pero especialmente estas poblaciones vulnerables, porque además su número es muy pequeño. Optimiza los recursos en salud, disminuye el desperdicio en salud y es tener exámenes, laboratorios, ayudas diagnósticas que de pronto no requiere el usuario, que retrasan la atención y que no agregan valor a la atención. Despliegue de todo el cumplimiento de la normatividad y, por último, un tema de mejores resultados en salud e impacto en calidad de vida. Recordarles que en el mundo hay más de 7.000 enfermedades raras conocidas, pero solo un 5% de estas tienen un tratamiento probado y ese es un reto. Colombia es un país privilegiado porque ha pensado desde hace varios años, todavía nos falta, pero ha pensado en estas patologías para garantizar su atención y digamos que ha hecho ingentes esfuerzos por visibilizar la patología, por organizar la atención, para garantizar que estos usuarios reciban el beneficio y tengan unos resultados y una calidad de vida mejor. Bueno, esto es lo que tenía para contarles hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Perfecto, doctora Alicia. Muchísimas gracias por esa información tan valiosa. Creo que queda claro que Colombia, como usted lo decía anteriormente, es pionera para, digamos, tratar este tipo de patologías. Y pues que desde la salud acá como EPS nosotros también brindamos esa guía o esa información para que nuestros usuarios conozcan un poco más sobre estas patologías, sobre cómo poderlas atender, cómo identificarlas y también cómo poder entrar a una ruta de atención, ¿no? Bueno, vamos con algunas preguntas que nos han hecho los usuarios a través de los comentarios de Facebook Live. Y vamos con una que es de Claudia Jimena Hoyos y es si nos puede hablar un poco sobre lo que es el síndrome de Jones. Perdóname, se entrecortó. Sí, nuestra usuaria Claudia Jimena Hoyos nos hace la pregunta de si nos puede explicar un poco sobre lo que significa el síndrome del jogger. ¿De jogger? Jogger, sí. S-J-O-G-E-R. Jogren. ¿Será ese? ¿Jogren? Jogren. Sí, correcto. Bueno, esa es una enfermedad autoinmune que normalmente cursa con resequedad de todas las mucosas y que por nosotros tenemos mucosas en diferentes partes del cuerpo, genera dificultades en muchos tipos de afectaciones de órganos. Entre esos está los ojos, la resequedad de la boca, problemas incluso vaginales, porque produce a nivel de también de ese aspecto, porque hay mucosas, resequedad, porque es una enfermedad autoinmune que afecta a diferentes órganos y que es progresiva, que no tiene un tratamiento definido, sino que normalmente se hacen esfuerzos para detener la progresión, pero que no tiene una cura efectiva. Correcto, doctora. Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hace otro usuario es Cristian Acosta, y es, digamos, cómo poder identificar, o bueno, o de qué se trata también el síndrome de Meniere. Perdóname un segundo, que es que escucho interferencia. ¿Ahí me escucha bien? Sí, creo que ya. Listo. Bueno, si nos habla también lo que es, digamos, el síndrome de Meniere. Bueno, el síndrome de Meniere es un trastorno del oído interno que normalmente provoca episodios de vértigo. Usualmente puede empezar en un solo oído, no tiene
hay tratamientos, lo mismo, que pueden ayudar a esta condición, pero no tiene cura. Y con frecuencia pues se hacen estudios, pero se hacen paliativos porque es una enfermedad crónica con deterioro a lo largo de los años. Perfecto. Otra pregunta también que nos hacen por acá y es, digamos, sobre estas patologías que son las enfermedades huérfanas, ¿hay alguna población que se ha identificado o depende o varía, digamos, la población de la patología que la persona posee? ¿Cómo? Perdóname. O sea, lo que quería preguntar es, digamos, si hay poblaciones, digamos, que ya están como fijas, o digamos que estas poblaciones se pueden ver, pueden variar dependiendo de la patología, de la enfermedad huérfana que tenga. O sea, es decir, digamos, si estas enfermedades ya tienen definida alguna población específica, o varía según la patología que padezca. Sí, varían. Digamos que lo que uno hace por patología es el rastreo. Colombia tiene un sistema de información que se llama CISPRO y además tiene la cuenta de alto costo que hace monitoreo a algunas huérfanas. Y ahí podemos saber la distribución geográfica. Esos casos que les mencioné es porque efectivamente se encuentran pocos, pero eso, hay más casos en el país, solo que se ha identificado en esas patologías que existen pocos, como los que les mencioné en Juan de Acosta, en el Eje Cafetero, en el suroccidente en el suroccidente de Colombia, pero también podemos encontrar casos de otras patologías. Y eso es lo que nos hace tener una caracterización para saber dónde están ubicados. Perfecto. Bueno, y ya para terminar, digamos, con este conversatorio, agradecemos que primero que todas las personas que nos han comentado en nuestra caja de comentarios en el Facebook, agradecemos su participación, agradecemos su atención frente a esta, digamos, patología, estas patologías que como tal la doctora nos ha explicado y que es muy importante tener en cuenta porque, como dice ella, son patologías que son a veces difíciles de identificar y tal vez nosotros no tengamos conocimiento y tampoco tengamos cómo, digamos, tener o dónde poder ser atendidos al momento de poderla sufrir. Así que muchísimas gracias a estas personas. Doc, vamos con la última pregunta y es, ¿cuáles de estas patologías de las enfermedades huérfanas son las que mayor se han identificado o digamos, cuáles son las más comunes en Colombia? Bueno, en Colombia está hemofilia, está, permíteme un segundo, la más común es la hemofilia, que es una enfermedad hereditaria. Esta es el reporte que hace cuenta de alto costo y que tenemos actualmente y que podemos tener, digamos, que registro en Colombia. Existen otras patologías asociadas al sistema nervioso central y ya por regiones hay algunas más frecuentes que otras. En Colombia inicialmente se identificaron alrededor de 6.000 patologías huérfanas, son muchas. Ese fue en el 2013, se hizo una depuración de ese primer censo y actualmente tenemos alrededor de 1.900 enfermedades repartidas por diferentes grupos. Hay unas que son patologías genéticas, otras son patologías hereditarias, que hacen que tengamos, digamos, que una diversidad, y como son tan extrañas, pues digamos que las más frecuentes estarían entre esas. La hemofilia, que es la que más registro se tiene, que se expresa normalmente en hombres, no en mujeres, pero lo transmitimos las mujeres, y esa es como la más frecuente que tiene Colombia. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por brindarnos esta información. Como decía antes, es demasiado importante para nosotros como EPS brindar
esta información a nuestros usuarios para que nuestros usuarios, y no solo nuestros usuarios, sino la población en general, pues conozca un poco más sobre estas patologías que, como usted dice, poco a poco han ido aumentando, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Y es demasiado importante tener en cuenta estas patologías. Y Doc, ya para terminar, digamos, este conversatorio, no sé si tiene algún último aporte o algún último mensaje sobre, digamos, este tipo de patologías. Primero, pues yo creo que reconocer la labor que tiene Colombia como líder en el manejo de estas patologías, porque hay países donde lamentablemente estas patologías están mezcladas con las patologías generales y no son visibles. Sus medicamentos no están cubiertos dentro de los planes de salud, sino que tienen que ser cubiertos por las personas. Colombia, con dificultades, con temas que tenemos que ajustar, pero existe una cobertura de la mayoría de estas patologías, se monitorean, se rastrean, y ha sido pionera en garantizar. Nos faltan cosas todavía, pero pienso que hemos tenido un liderazgo juntamente con países como Brasil, como Argentina, como Ecuador en la zona, donde efectivamente son visibles, donde se están haciendo también esfuerzos y donde conjuntamente ya se están haciendo consensos de manejo para colocarlo. Lamentablemente hay países donde no existe su manejo, por la condición del manejo de los medicamentos y de las tecnologías usadas para el tratamiento. Es difícil que una familia pueda cubrir el tratamiento completo porque los costos son realmente elevados. En Colombia están cubiertos y estamos haciendo esfuerzos desde todos los actores para organizar estas atenciones. Estas son las dos primeras versiones de patologías, pero les adelanto que vienen otras cuatro al menos que Dios me ha permitido trabajarlas para organizar también la atención, que van a estar a disposición de los aseguradores, de los prestadores, para que las puedan trabajar y que las puedan colocar al servicio de los usuarios para garantizarles una mejor atención. Perfecto, doctora. Bueno, ella fue la doctora Alicia Constancia Cañón. Ella nos acompañó hoy en este conversatorio. Agradecemos, como primero que todo, a la doctora por brindarnos este espacio, por hablar un poco más sobre este tipo de patologías. Y segundo que todo, a todos nuestros usuarios que se conectaron hoy en este conversatorio. Y por último, acordarles a todos nuestros usuarios hacer un breve, digamos, comunicado, y es que no se olviden de buscarnos o buscar información a través de nuestros canales digitales, como lo es Facebook, Instagram, Twitter. También llamarnos por nuestra línea telefónica, la línea 018-187-050. Otra vez les recuerdo, 018-187-050. Así que agradecemos a todas las personas que se conectaban. Muchas gracias, doctora. Esperemos volvernos a encontrar muy pronto en otro nuevo conversatorio y seguir hablando un poco más sobre este tipo de patologías que poco a poco se van yendo conociendo y que es importante que todos lo sepamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero haber sido de utilidad y que puedan poner esto que aprendimos hoy al servicio de los usuarios, como sé que lo están haciendo. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctora. Muchísimas gracias. Hasta luego.